Um, um, buenas noches. Buenas noches. Son las 7 de la noche. Hola, Guatemala. ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Estén durmiendo. ¿Te parece correcto? que le dice? Sí, que el Barça es un shit. Hoy el Manchester United poquito que mejor que el Chelsea Poquito. Y que el Barça no sirve para nada. Para mí que deje de existir el equipo porque son muy malos, en serio. Sin Messi no son nada. Sin Messi no son nada y todos diciendo que estamos líderes en la liga, una liga donde no hay competencia. Estoy de acuerdo. Tengo sueño, tengo sueño, Draxler. Y vos, Avelinas, fíjate que siempre tengo frío. Bueno, ahorita últimamente he tenido frío. Y prendo directo y me da calor, vos. No sé qué está pasando. Yo, yo creo que el calor corporal de ustedes me, me pone... Me da calor, me hace sudar, corazón. Eh, Avelías, gracias pues, por estar por aquí. Kailita Siempre tan fiel siempre al inicio. ¡Qué bendición! ¡Hala! ¿Por qué no tengo ese audio? Debería de tenerlo. ¿A ¡Qué bendición! McJamis, corazón. Mi amor, creo que me pasé con el comentario que hice, ¿verdad? McJamis. Pero es el sueño, es el sueño. Poncing, gracias por estar por aquí, Harry Maguire. Eh, eh, ¿Quién más? ¿Quién más saludó? El Draxler. Y nada. Hasta ahorita solo ustedes. Le damos calor. Ay, la verdad que sí. Cuando te pregunté hoy por llamada que cómo habías dormido, fue cuando me comenzó a chingar Rafa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te empezó a chingar Rafa? Dice, tu pene en directo. ¿Qué te dijo Rafa? Ay, sí si solo empecé a escuchar risas, pero no entendí bien cómo dormiste. No, estoy seguro que nos. que chingó de alguna forma. No, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Tu pena en directo, no. ¿Qué estás hablando, vos, Harry? Esas cosas eh, en directo, no. En directo, no. Por privado. Por privado. Al OnlyFans, corazón. Mel, vos y Melón son novios. Que si, que si yo quería, mejor se salían para que pudiera hablar tranquilo. Oh, qué vergüenza con Rafa. Vos. Y es que no somos novios, pero lo que pasó fue que había una reunión de trabajo a las dos de la Arre, tarde Maguire, y Ponce no, no y Ponce de buena onda me llamó para decirme mira eh, ay dios, esta cosa lo moví el lugar, mira vos eh, ya nos hacen la reunión, entonces dormite, no te despertes a ah, la gran no puede ser, pues primero con Pablo en la universidad y ahora con Rafa en el trabajo ay no y es que sí puedes pensarlo un hombre llamando a otro hombre y decirle vos mira ya no te preocupes o, cómo dormiste cómo descansaste <risa> <risa> bueno es el precio a pagar es el precio a pagar siguiente um, si no con vos en los vestidores qué qué <laughs> Keila no se ría Keila no es lo que parece, es una bonita amistad la que hay, la que hay. Vos pues, y que hay la mala onda, vos, nunca contesta. Ayer puso, ayer puso una historia en WhatsApp. A las dos de la mañana. Yo le contesté como una hora después, dos horas después, duérmase. Y no contesta vos. Y no contesta, perdón por ser tan lindo. Es que no lo entienden, vos no entienden que uno pueda tener. Si son sí. Igual agarrarse las manos. Lo único que no es, ella hey es un beso entre hombres por chingar. <laughs> un beso entre hombres por chingar, sí, no, eso no. Vea ve que no pensé, No, eso no. Para nada. Eh, pero por ser tan lindo. Es que ellos lo, lo que no entienden, vamos. O sea, les hizo falta ese afecto masculino de sus padres en su infancia para saber de que puedes tener afecto con otros hombres y no necesariamente es algo homosexual. Eh, ¿qué, la, pero no pasa nada. Cuando te despiertas puedes decir, Siku, ya estaba dormida a esa hora, no pasa nada, pero me ignoras. Y les pasa, también pusiste un, el, un video que hizo el Draxler, puse jajaja, ja, ja. y no, no puede ser, ¿verdad? O sea, aquí eh, uno, uno no puede intentar ser parte de la vida de mis, de mis mods, de mis viewers, porque ver, lo ignoran a uno, dices, está si bueno. ¿Cómo dormiste, Carlos? Eso suena hey. Sí, no, porque yo duermo de día. A la puchica, ¿cuántos memes hay aquí? Ah, bueno, no son tantos. No son tantos, no son tantos. Lo que pasa es que ahorita está en otra presentación. Se ve raro. Se ve raro. No, es que no es tan así. No es tan así. Porque yo duermo de día. Yo, yo sal, tuve que contestar una llamada. ¿Una llamada de qué, pa'? Ah, X, ¿va? no una que con trabajo ¿Eh? o sí. Yo le entrego el turno a Melon Lord en el trabajo. Entonces, y la reunión era en la tarde y me dormí tarde. Pues es lo que los amigos hacen, sí, Harry, sí, a vos no bueno, te pregunta Chomín cómo dormiste. Con la, liuda, con la que iba antes. ¿Y qué te dijo, pa? Vos, ¿y el chismecito? ¿Y el chismecito? ¿Vas? Eh, paloquero um... Qué sentido, que era sí, yo soy un poco sentido. Yo me, yo me quiero hacer parte de la vida de ustedes y si ustedes me rechazan, pero pues está bueno. Ah, cita, sí, se sí, viene cositas grandes, hostia, chaval, bueno, pa, que te vaya muy bien. Eh, a ver, yo hoy prendí directo porque me quedé en mi casa, no tenía nada que hacer, y dije, bueno. Vamos a complacerlos un poquito. ¿Por qué? Porque a mí me gusta complacer. A mí me gusta complacer. Entonces, dije, bueno, lloran, lloran y lloran y lloran que queden directo. Bueno, vamos a aprender a directo. Dice no Chomin me dice solo muladas. Como por ejemplo, hoy me dijo que vio con guagua un chato con serge en cuatro. Porque estaba así, literal, en cuatro. Porque lo más seguro es que estaba limpiando el piso. No, no todo tiene que ser algo sexual, vos no. No todo lo tienes que sexualizar, hermano. Ah, eh, pues, McJamis, el chisme. El chisme. Pero así me dijo, no, Harry, ¿verdad? Vos deberías de buscarte mejores amistades. Sí, sí, pero ahora que te lo digo. Dice lo que iba a contarte es que me quedé solo con la compañera de trabajo a la que invité a salir y me preguntó ah. si la había invitado a salir por trampa o algo a jaja. Ah. Aprendí a leerlas, aprendí a leerlas. Te está diciendo, me invitaste a salir por trampa o algo, porque estará pensando, quizás me invitó a salir porque lo retaron o algo así. Va, pero ya ahí que hemos confianza y que no había nadie para juzgar, te pregunta. ¿Por qué crees que te pregunta, pa? Keila, ¿por qué le preguntan? Usted es hembra, usted es hembra, ¿por qué le preguntó? Porque quiere cortejo, de un McJamis. Quiere coito. 1100 guión bajo James dice entonces le comenté que no, que simplemente me había puesto nervioso porque el pendejo de mi compañero habló antes de tiempo, pero que yo sí lo pensaba hacer, solo que después... Hostia, cada vez la cosa se pone un poquito más... Mira, cada vez que el McJamis usa el te text to speech, se escucha así como... Digo yo... Dios. Dios. Cierran los ojos, imagínense la escena De Mac James mordiéndose el labio Diciéndole, no, preciosa Se me adelantaron, pero yo pensaba hacerlo ¿no? Estás hablando con una persona de 14 años Normal que todo lo sexualice ¿A qué edad crees tú? Que la que ya Se, le, se calman las hormonas A los, bueno, no sé, la verdad ¿A qué, a qué edad crees tú? Que ya Piensa mejor Piensa con la cabeza arriba y no con la cabeza abajo Ah, la gran pucha y cabucha. Bueno. Ah, lo que estaba diciendo Harry del Barcelona. Vos, el Barcelona es una basura, pero que te lo diga. Vos, Harry, y la verdad que me duele vos que seas así conmigo, porque yo me alegré de la victoria del United. Mano, bueno, yo estaba feliz, estaba contento. Me alegré. Y dije que bueno, que vencieron este equipo basura, que, que le demostraron que la Premier League es mejor que ganar la Liga. Y vos te burlas del Chelsea, vos? Y entonces me dijo que salí tremendo, pero que le pareció raro que yo me haya tirado tan de cabeza para preguntarle cuando en sus palabras todavía nos estábamos conociendo. Sí, papi, sin miedo al éxito, así lo habías dicho: es que el que puede, puede, que no critica, reina. ¿Salimos o no salimos? Vamos con unos tacos de 3x15, yo le invito. Y ya, ahí está, coronaste, pa, ese mismo día. 1100-Yamis <laughs> dice eso, le dije a <laughs> Va y, y quedaron en salir o algo así, pa. Vos ni una foto de decir, mira vos, allá me las estoy caciendo, ni nada, vamos. Si el guión bajó, dice que habría esperado más, pero que tampoco estaba ahogado de haberlo hecho. Es que sí, el que puede, puede, hostia, el que no critica, ¿para qué esperar tiempo? Ni que fuéramos niños de colegio. Eh, y Keila dice que depende muchísimo de la persona. Bueno, Bueno, Keila. Entonces, conoció gente, gente que sí, Horny, a partir de los 23 años, aquel día. Así que todo, todo, así puro niño de 14, sí va. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, ¿Qué les iba a decir, mucha. Yo tengo que echarle la culpa a estos niños del stream porque me pegué una viciada otra vez al League of Legends que no a controlar Mision. me puse a Y ya, ya descargó una total, app en resumen me dijo eso nada más pero yo le entendí que al tiempo puede pasar cualquier cosa y porque al tiempo papi de un solo invitar a unos tacos qué pasa leer gente es mi especialidad cómo cómo a la ucha, estoy estoy apagado mm. yo apagado tengo sueño Vamos a, camis, a dice, con ¿no? gusto. Es que me dio a entender que me quiere conocer más antes de cualquier cosa, bebé? ¿Qué quiere conocer? Sentémonos a platicar, reina, sí, algo eso. Reina, pregunte, yo contesto, Cuestióneme, yo le contesto. Va a ver que yo soy el indicado para usted. Ya, seguridad ante torre Y después la cuestionas vos. Ahora yo la quiero conocer a usted. Vamos a Ch así que le funcionó. ¿Qué estás hablando, Harry? ¿Qué estás hablando? Yo, yo no hago esas cosas, yo esas cosas no las hago, pero ahora que te lo diga, no me gusta, se conocen y no llegan a nada, a la que la, mira, de veras que lo bajas a uno de la motos, Aquel contento, feliz, mira, vos, oh, que no sé qué, que qué hago, me gustó, me dijo que nos conozcamos un poquito más Mil y vos se conocí, y no llegan a nada, 100, y vas a ver. Eso es lo que probablemente pase reina, por lo menos con ella. No, mentalidad de tiburón, papi. Usted piense que ella la tiene bajo los pies. Que ya la tiene ahí. Mil 100, guión, babeando. Bajo Yamis dice porque la verdad sí, somos medio incompatibles, ja. Pero medio incompatibles por qué, pa medio incompatibles, ¿por qué? Que la, y mira, yo aquí tengo en el monitor dos cosas de caso cerrado, no, perdón, uno de caso cerrado y uno de la Rosa de Guadalupe. Ahora yo pregunto, ¿quieres ver los dos? Es que mira, ¿por qué decís que son medio incompatibles qué es lo que Messi Ok. y con qué quieres empezar sí, sí. miremos la rosa de Guadalupe sí, sí. primero miremos la rosa de Guadalupe primero va me parece pa ah, para poder para que la puedas ver y luego <laughs> y que no te agarren la hora de sueño va maimón está ah, bien está bien ¿no? vamos a ver la rosa de Guadalupe primero luego miramos la doctora Polo y de peo cuatro tiempo qué eh, Miramos si de una vez nos vamos a mimir, bueno, terminar directo o, o en, si jugamos Howard's Legacy, porque no, no lo he abierto desde el, desde el martes, o sea, no abrí Howard's Legacy ayer. Pero eso, no, no, y no sé qué más hacer, muchacha. A veces ya yo me quedé sin ideas, vos ya lo conocen, sí. Ya ya, ya... ya conozco a la raza. Mira, mira, Keila. Yo aquí en TikTok, callado, bobo, y vamos a ver los memes que Draxler tanto estaba llorando la semana pasada. Mira, muchacho, en TikTok... Dice, Sico, y sí si mandale un saludo a R. dick mi maestro de jingles. Mr. Dick, un saludo. Le mando un beso desde mi casa hasta su casa. En inglés. En inglés. Le mando un beso en inglés. ¿Cómo es un beso inglés?

Mira, de la personalidad da la impresión de que soy miedoso tímido cuando simplemente soy introvertido y eso es. Pero no necesariamente eso es algo malo. Quizás eso, eso le puede gustar. O sea, quizás ella no entiende eso, porque hay gente que es más extrovertida y ya te, te andará en la mente de que quizás sos extrovertido, pero. Y si le gustan los introvertidos, pa, hay mujeres que les encantan los introvertidos. Yo con guaro soy extrovertido. Como dice César, yo, mira, yo en una fiesta soy introvertido, dame guaro y me vuelvo amigo de todos en la fiesta. Igual, Y hay mujeres que sí le gusta. <laughs> di que tú y yo sé, dice, pero a Ahora dilo en inglés. Ella, pero para decirlo en inglés me tiene que dar plata. Y no bebé. Ella lo ve como es miedoso. No me llama la atención porque le falta calle. Porque nadie más me ha dicho eso. Papi. La, mira, eso no es un factor decisivo. ¿Vas a jugar LOL? En, en directo no creo. Después del directo sí. Qué lindo leer a McJammys. Buena ortografía. Es el, es el autocorrector, Keila. ¿no? no creas. Él es medio baboso. Keila, <laughs> <laughs> ¿Qué, ¿qué me das para que lo diga en inglés? Hey, Mr. Dick. I send you a kiss. Caminazo soy gringo. Yo Es cierto, es cierto. A kiss for you, Mr. Dick. Oh, Silver Singer. Yo ya no puedo saludar con besos en la cola y en las patas, muchachos, porque yo me di cuenta que a veces viene gente del trabajo y me da pena. Así que vamos a saludar cordialmente. ¿Qué tal Silver Singer? 8858. ¿Cómo está? Bienvenido. Pasa adelante. Póngase cómodo. Espero de que le guste el directo. Estrecho su mano de poeta a poeta. Eh, 3, eh, 1, 9, 4, 5, 3, me dice, da cosa que sea gente del trabajo. De vos. Sí, consejos de vida. Come bien, haz ejercicio. Lo cual yo no hice. ¿Me avisas? Pero yo después del directo. O sea, juego LOL después del directo. Tipo 10, 10 y media, más o menos. Come bien. Haz ejercicio. Yo no hice ejercicio mientras estaba en la universidad y me arrepiento. Y. Estudio un idioma. Estudio un idioma. Dejen la paja. Dejen la paja. Grango. Dejen la paja. Ese es otro. Eh, ese es muy bueno. Ese es muy bueno el que dice el César. Mira, concentras tu energía en otra cosa, papi. Concentras tu energía en otra cosa. Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil, pero se puede, papi. Se puede. Eh, y qué más, qué más, qué más, qué más. Pues sí, entonces no necesariamente quiere decir que le falte calle, pa. Mira, que ella te haya cuestionado algo no quiere decir que sea algo malo. No, sé, no quiere decir que sea algo malo. Quizás es una un rasgo que le atrae y tú piensas que no. La otra incompatibilidad es que la verdad así como bueno los chismes acá en ese trabajo como que me estresaría andar escondiendo un poco la relación a la hora de cualquier cosa. Primo que nada. ¿De dónde va a salir un chisme ahí? ¿De dónde va a salir un chisme ahí? No, no, ahí, de ahí no puede salir ningún chisme, pa. Si sí, en guión bajo Yamis dice a recursos humanos, no le gusta esto. Sí, qué bueno que no le gusta recursos humanos. ¿Y qué pueden hacer? No, no los van a echar a los dos babos. No se van a poner a capacitar a alguien más. Por eso, Mira, media vez, no afecte en tus labores diarias, no pasa nada. Mira, simplemente en, en silencio ponerte pensando de que, de que sí se diera alguna situación porque eso no es incompatibilidad pa a ella la despiden ahorita en enero y, y esa, eso no es algo algo que de verdad es incompatible o sea no mira las cosas pueden salir y bajo agua más mirar cualquier cosa así con distancia eh, allá en el trabajo para que no se levanten chismes no sé qué. si alguien se entera bueno se enteraron pero a mí me parece que se maneje en silencio lo más que sepa hasta del aire será mucha López está haciendo stream así que me tengo que ir wow 1100 ya mis wow seis, hermano quién es el López al que le hice raid la vez pasada quiero ver quiero ver hablando en Bumble, digo. ¿Vos, y ¿Por qué usas Bombolillo y no usas el, la otra, la otra que, que es bien famosa? ¿Cuál es el otro que es bien famoso? ¿Cómo se llama el otro que es bien famoso? Tinder. ¿Cómo se llama, no? Sí que es mi hombre, por supuesto, por supuesto soy tuyo, Harry. Con mucho gusto. Bajo yamis dice porque Tinder es para puros fines reproductivos, mi estimado. Y ah. eh. De cómo llegaste a esa conclusión, es mi duda, hermano. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Tinder es para fines reproductivos y que Bumble es para fines eh, Nils, de si pareja? Ok, ok. O sea, ya McJames nos dice que fines de reproductivos ya tiene la experiencia si alguien necesita. Stream hoy jueves, Chris. Kela, ¿le puedes decir algo al Chris? Ya llevamos... Casi todos los jueves del año haciendo stream. Creo que dos jueves del año no hemos hecho stream. ¿O oh, no, Kayla? Me vas a dejar mentir. Dos o tres jueves del año no hemos hecho stream. Pero casi todas las semanas hemos hecho martes y jueves. Casi todas. Patrón dice el same. ¿Cómo estás same? ¿Cómo te sentís corazón? Ya no me contaste qué tenías. O oh, Voy a jugar FIFA. No puta madre chiquis. ¿Qué? Qué decepción Todavía algo no tocado pero x tocado ¿De qué pa? ¿Te, eh, ¿Te pasó algo? Algo ¿Cómo se llama? Algo emocional O es algo físico Jueves, sí, jueves Jueves Te prometo eh, Tinder si ¿sí es para fines reproductivos ¿Vos qué estás hablando Harry? Tenés 14 años Ni siquiera puedes abrir Tinder ni siquiera puedes abrir. Muy cierto, sí. Gracias, Kayla. Mira, mi mano derecha, por supuesto, me voy a tatuar. Esta es de la izquierda, ¿no? Me voy a tatuar aquí. Mira, Kayla Reyes, Kayla Reyes, y un bajo. Mi mano caña. derecha, increíble. Si por eso es que solo empumbleando bebe, porque no me gusta eso de lo casual. ¡Hostia, papá! Si no le gusta eso de lo casual, salga a la calle a coronar. A vetado a Harry por tener 15 años Vos, el Chris El Chris se me hace que es el, el El típico El típico tío Bolo Que entra a la casa Enojado Siempre es el tío que siempre está enojado vos. Llega, llega a comer Este puré es una mierda, está, está bien salado A ah, la gran puta este arroz Quedó todo macizo, nunca se hace ni mierda Así se me, así se me hace el Chris <laughs> Ya no te puedo tirar, pero pues Harry. Sí, puedes. si sí puedes, pa. Porque eso, esta restricción de edad solo la sabemos tú, bucio. nadie no hay nadie más. nadie más. Eh, eh, ¿Y cómo que estoy jugando a Howard's Legacy? Eh, estamos en Howard's Legacy, no chingues. Estamos en Howard's Legacy. Bueno, Gigi. Te amo, McGamis. Todos amamos a McGamis, men todos lo vamos, eso es delito, no pa. si la si la ley no lo sabe no es delito, si la ley no lo sabe no es delito eso espérate, quiero ver que había puesto el same quiero ver que puso el same eh this. Ah. Ya, ya Me hace eh, No creo que sea oportuno No creo que sea oportuno eh, Decir algo al, al respecto Aquí en, en directo, pero eh, Más tardecito Te, te, te escribo, viste para, para poder Para que sepas que tenés a alguien Vamos ahí aunque sea para escucharte, aunque sea para, para que platiques eh, y para poder calmar un poquito la, las emociones, ¿verdad? Ahí más que. Más que solo más que patrón, dirías vos, somos cuates, bro. O sea, somos, somos cuates de Twitch. Entonces te voy a escribir después, pero no creo que, que, que competa ahorita aquí en el directo. Así que te voy a escribir cuando termine. Eh, el cuello me duele. Por una lesión en el trabajo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo de trabajo estás teniendo vos, McDamis? Según nosotros trabajabas en la municipalidad, pero estás diciendo que regresas con dolor de cuello, que te duele la columna. Yo, yo, yo no sé cómo te están tratando en el trabajo, no sé qué tipo de trabajo ten, tendrás vos. <laughs> Hablas de que no sos compatible con compañeras del trabajo, no lo sé, no lo sé. ¿Once meses? ¿Ya casi un año, Chris? ¿Ya casi un año? ¿Cómo te sentís? Ya, ¿Ya puedes decir que sos veterano? ¿Cuánto tiempo me <laughs> 1100 El Ponce, Yami's un año, diez meses. Bolsas de víveres y cada una pesa 15 LBS. Nah, nada. Así le dicen ahora a Yo no sabía que así le decían. Espérate. Quiero ver. Quiero ver cuánto tiempo tiene esta diciendo el Miami. Dos años, 17 días. No, así llevamos dos años haciendo directos. ¿Saben que mi primer directo. De ¿Cómo surgió mi primer directo? <laughs> Un día... bajo Yamis dice. Y yo me cargué 5 bolsas en la espalda. Ja, 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 ja. Papi. 100 <laughs> guión bajo Yamis dice. Profesor X. Origins. Origins. Profe... Que dice? ¿Qué le se... hace? es que pasa sí que es que es difícil desahogarse cuando usualmente no lo haces pero en fin eh, eso, eso también lo entiendo que la pero que usualmente no se haga no quiere decir que sea una buena práctica o sea la, la práctica correcta ve que está bueno ese, va que está bueno ese stream pues gracias por venir chiquis gracias por venir vos ya nos hacías falta de veras chao nos dejas aquí tirados. Es que trabajo. Le toma. Es mentirosa. Es mentirosa. Bueno, trabajas. Pero pues sí que hay la... No, porque no sea... Quiere decir que es una buena práctica. Porque el guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo va a llegar a un punto en el que te vas a explotar como si fuera pólvora. Apenas? Qué vergas. <laughs> Qué vergas dice. Sí. Gracias por tu sus suscripción. Mira... Te mando un besito en tu colita, en tus patitas y que Dios multiplique tu dinero, mi hermano. Mira, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por suscribirte. Ya somos 11, ya somos 11 suscriptores y ya no le estoy rogando a nadie que se suscriba. Antes rogaba mucho por suscripciones. Le escribía a mis cuates voz, mira, te querés suscribir, que no sé qué, le... Tenía anotado, la suscripción de Elder vence el 10. La suscripción de Díaz vence el 15. La suscripción de Chris vence el 9. La suscripción de Xerox vence el 8. Y les escribí a vos por WhatsApp. Muchachos, se de suscribirse. A cada uno. Vos, de manera la suscripción. Pues si te querés suscribir. No, vos. dije, no puedo estar mendigando de esta manera, vos. Es peor que, que pararme en el semáforo. No, se acabó. Me tengo que amar un poquito y que se suscriba quien pueda. Y hemos mantenido las, sus las suscripciones a pesar de que ya no ruego. Así que. Eso gracias a ustedes, muchachos. Les mando un beso. Sí, que me puedo suscribir. Sí, suscríbete en el botón de suscribir. Entonces, Kela, lo, lo importante es aprender a esa words, aprender a hablar. ¿Sí? yo sé que no todo el mundo sabe hablar. ¿Y sabes por qué? Porque yo no sé hablar. Yo no sé hablar. dice, todavía me acuerdo de cuando empezaste y éramos tres la mayor parte del tiempo, tres y ¿sabes quiénes eran los tres? Mariana, Macjames y mi computadora, la, comput la laptop que tengo ahí enfrente. Po por si le pasa algo aquí, yo les escribo allá, muchachas. Taz, taz. Por eso éramos tres. <laughs> por eso éramos tres. La multicuenta, literal, multicuenta. Me he suscrito más meses a Natalán que aquí. ¿Y qué hago, Chris? Te aplaudo. Te pregunto, ¿te aplaudo o qué, qué crees que haga? Uh, disculpa. En. Um, bueno, ahora que ya no me interrumpieron y Mariana eh, dice que ya le pidió a su mamá que por favor le lleve la compu porque ella no puede levantarse, tiene la, la pierna tiesa, entonces no se puede levantar, pero ya, ya vendrá, ya vendrá. <laughs> Cerra el horto, el... es que, que quiere que la aplauda, de veras, Chris, por favor. Ah, pero que no sea, pero que no sea el Sam, porque tiene aquí 16000 bits en mi hermano, tiene para ti. Pobrecito el Cris nunca lo voy a dejar de agarrar con eso, le voy a dar a chicote hasta el día que deje de hacer directos con esa... con eso que hizo vos? la traición, hermano. Vos en la noche vamos a jugar FIFA, podría ser, depende. Ya vieron los memes todavía no y no le pasa, no, jamás lo voy a perdonar, jamás lo va a perdonar y sabes por qué, ¿qué es la? Porque yo no hablo de las cosas, yo me las guardo. No hombre, pero mira pues yo tampoco sé hablar, yo tampoco sé hablar, ahí me tienen que sacar las cosas, así... A cucharadas, loca. Y pregunta y pregunta y pregunta. Y la gente se desespera porque yo no hablo. Bueno. Pero yo estoy consciente que es una mala práctica. Así que, como persona en ese hoyo, yo te digo, Kayla, no lo hagas tú tampoco. <laughs> es que Sam está viejito. Apenas si sabe caminar ahora. Apenas si sabe caminar ahora. Ya está para el júbilo. ¿Y qué tiene que ver Sam ahora aquí en la historia? Disculpa. Si aquí no es con que Sam esté viejito o no. Aquí es lo que, lo que nos hizo el Duco. Al Seimi a mí. Somos sus amigos, vaos, Pero bueno. Eh. Somos. Porque yo no sé si está aquí por amistad o porque quiere que le pague un menú de McDonald's, vaos De vez en cuando, cuando entra el dinero de Twitch. Uno nunca sabe. Y ahorita. Es... <laughs> Uno ya no. Ay, patrón, aquí estoy. ¿Cómo le tienes? Patrón, patrón, aquí estoy moderando. Ahí se recuerda, patrón, que cuando caiga el dinero de Twitch, yo soy mod, activo. Entro y solo le digo qué tal cómo está, y me voy, pero soy mod activo, ahí me paga, patrón. No, ahora Keila, Keila sabe llevar toda la plata de los mods. <risa> <risa> Ay, no, va. Está de moda, una mora. Pregunta pregunta seria. Este es cuando lolsen. Para ver si rankeamos después. Me no, puedes, Draxler, vos todavía no entrabas al directo cuando o sea, eso sucedió. Un patrón. Ahí se recuerda que entré como la gran puta a banear a todos porque me salió de los huevos y me fui. ¿Y quiénes están baneados? <laughs> ¿Y quiénes están baneados? De repente por eso no tenemos media porque entró el <laughs> entró el, same, el A banear a todos. No sé quiénes están baneados. Uh, no sé. Ah, el Chris, sí. Estaba imitando a Chris. Tenerstol, lo sé que hay razón. Entra ah, Draxler. Ahí está el Draxler. Banear, Draxler. ¿Por qué? Pero hueco y se va. Y desaparece a Así es el Chris. ¿Y por qué lo baneó? Porque sí, estaba de malas. ¡Harry! Ahorita te borro todos los mensajes de chat. Van, Harry. Y órale, se va. Y por eso quiere que le pague. Yo podría hacer mod, pero ¿qué pasa si las enferma y a Sam le pasa algo y Duco no entra? Capaz ese día entra un tonto a poner pene... y yo estoy aquí para defenderte. Bueno, si eso pasa, me voy a arrepentir y voy a necesitar otro modo. Pero por el momento o siempre está Same, o siempre está Valeras, o siempre está keila O oh, McGiamis. Bueno, que McGiamis más o menos. O Ponce, que, pero Ponce también más o menos. Eh, va, ¿qué le iba a decir? Ah, lo que le estaba preguntando al Same. Estás, ¿Has estado jugando LOL, Same? Porque tengo ganas de ranquearme, pero no me quiero ranquear solito. No me quiero ranquear solito. Ahorita ya, ya jugué tres... Cuatro ranks. Cuatro ranks. O cinco... La cosa que creo que tengo tres ganadas, dos perdidas. El César ya está diciendo que jugamos. No, ahorita ay, no va a jugar César. Habla con esa voz todo el stream, van a creer que tengo un problema. Qué enojado, ¿por qué enojado chiquis? ¿Por qué enojado chiquis? La chiquis en la otra que. Mirá, todo yo quiero ser moderadora. Y no entra a los directos, ¿eh? Una polla en una olla, chiquis. Una polla en una olla, hermana. No, nope. ya no más juego, balo bueno está bien mus. gracias lo tomaré en cuenta te agradezco Amix ¿Qué, ¿qué puso en Mac ¿qué puso en Mac si algún día quieres desahogarte yo también estoy aquí Amix entiendo que a veces exacto el McYammy's también entiende el McYammy's es buena es cabrón para escuchar el es cabrón para escuchar ya viste que la... tienes gente que está dispuesta a escucharte entonces ¿qué pasa? ¿Cuándo jugarás valor en stream? No quiero rankear, pero dije que después. Ahorita no. Ahorita vamos a ver los memes. Luego vamos a ver la Rosa de Guadalupe. Y caso cerrado. Y vamos a ver cuánto tiempo queda después. Kela. Mira, tú sabes que a mí me gusta complacer. ¿Tú quieres ver LOL en eh, Valorante en Stream? Esa es la pregunta. ¿Tú quieres ver Valorant en Stream? Porque, mira, ¿con qué? Tenga un moderador. Que yo que está haciendo lo que el moderador quiere. Y está viendo el directo. Basta. Basta. Porque yo ya no sé ni qué hacer. Juego LOL. No viene gente. Juego VALO, No viene gente. Juego juego Overwatch. No viene gente. Miramos la Rosa Guadalupe. No viene gente. ¿Qué pasa hermanos? Saco clips de todos los memes. Todos los fucking eh, días. Que miramos me memes. Los subo a TikTok. Y no viene gente. ¿Qué pasa hermano? Solo si me burlo de piqué en TikTok, pegan las cosas. Ah, no te estoy pidiendo moda. La vez pasada me lo pediste, chiquis, ahora ya te arrepentiste, ¿va? ¿Por qué no quieres jugar conmigo en stream? Pues. No, no es personal, César. No es personal, por favor. Sea varón y no se tome las cosas personales, hermano. No he jugado con gente en el directo. La última vez que jugué con alguien en stream fue con Miami's Overwatch, si no estoy mal. Entonces me das modo hermoso. Es que no lo sé, Harry, no lo sé. Me has demostrado cosas, cosas malas, Harry. Me has demostrado mal. En un momento dado fue el Carlitos quien fue mi orejita. Bueno, todavía soy tu oreja, todavía soy tu oreja. A veces sí no sabía ni qué decir, pero puedes escuchar y decir, bueno, pa, mira. Eh, bueno, te toca hacer tal cosa. A veces sí no sabía qué hacer, pero a veces sirve desahogarse. Entonces, esquela, ya tú sabes. Eh, hermoso, huecoso. Sí, un poquito. Es que vos la vez pasada. valgais eh, creo yo que fue. Y se metió un brother y empezó a decir la palabra con N. La palabra prohibida con N. Y no, me, me cargué con aurelio yo tengo ganas de ranquear. Pero a las 10. A las 10. Ranqueo y nos metemos. No te vas a dormir temprano. Mira, yo puedo ranquear toda la madrugada. Ayer iba a ranquear a las 5 de la mañana, pero había un servidor. A las 4 de la mañana, creo que fue. Pero los servidores de LOL estaban en mantenimiento. Creo que por el parche. Pero estaban en mantenimiento. Va, ahora sí. No, hombre, ¿qué le pasa Yo me un tipo 12 a 1, así que. Ah, bueno, perfecto. Yo empiezo mi trabajo. Y el turno. Chiquis, eso es un secreto. Ese es un secreto que nadie sabe. Yo estoy. Eso me dicen los Mars ya Pea. somos los cuatro fantásticos. Puesto que Keila es la mujer invisible que ahí anda siempre, te puede pegar una putiza y es regod. La mole que es Chris, bien emputado y casi nunca hace ni verga, pero medio hace jalgo. Yo que soy la antorcha humana por caliente y Abelías que es. Que Abelías es Mister Fantástico por lo sensual y lo inteligente. Bueno, mira, la verdad me gusta que les hayas puesto personajes a cada uno de vos. Sí, Leme, te estoy leyendo. Es un sábado. ¿Qué es un sábado? A tu kermés. A la voz. A la voz. Yo voy a una kermés y me van a decir señor. Me van a decir señor. Va, eh, el trabajo, chiquis. Mira, pues, lo que pasa es que yo entro al trabajo a la una y media. Entonces... Entre 1 y media a 2 no puedo jugar. A esa hora estoy recibiendo el turno, me están diciendo, mira, esto está pendiente, estas, estas, y tanteo la situación. Si no hay mucho que hacer, a las dos y media ya estoy viendo una serie. Es que media vez no hay un problema, no hay un cliente reportando algo y la red esté funcionando bien, yo puedo hacer lo que quiera. El martes pasado ranqué con un tono, jugué tres partidas de LOL. Las partidas de LOL, tú sabes lo que es, es como una hora y media más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y me pagaron por eso, o sea, yo no me puedo quejar completamente de mi horario laboral, porque cuando no hay nada que hacer me puedo poner a ver Harry Potter, me puedo poner a jugar Harry Potter, me puedo poner a ver una serie, me puedo poner a jugar LOL, me... o sea, he jugado FIFA y prácticamente me están pagando por eso, vamos. Ya cuando hay algo que hacer, si sí, quito el juego y me pongo a hacer algo, vamos. Pero sí que, ¿cuál es el trade-off? Dormir de día. O sea, ese es el precio a pagar, dormir de día. Falta yamis vos. A McJammis no le pusiste personaje. ¿Ese quién será? Van a decir que, que buscar niñas fuiste. Van a creer que fue buscar niñas. Sí, vos. Y cuando digan, no, no, yo vine a buscar a un niño. Van, ahí me van a terminar de quebrar, vos. Yo soy hierro 1, humilde. Pero podemos ranquear. No, yo con mancos no ranqueo. Ah, chale, eso podemos... Sí, podemos ranquear. Aparte, papito. ¿Cuál es la ansiedad? Draxler, ¿cuál es la ansiedad? Ah, véngase, déjese venir. Entonces, yo soy Spider-Man. Ah, no sé, sí, yo te defiendo. Lo tengo que pensar. La vez pasada mandaste un pen en directo. O sea, ¿qué rango eras? Yo. Yo, Challenger. Son pajas. Mira, según el profesor, poro yo fui. Pero eso hablando hace seis años. Plata. Fui plata. Plata 4. Rosa me dicen que es como la She-Hulk, que se aparece y es de los cuatro fantásticos de repuesto cuando alguno de los originales no está. <laughs> se aparece cuando quiere. <laughs> hey, ya vengo. Voy a. Pues dicen que por, of por ofrecer ese buen programa, yo lo descargué porque vi que un streamer lo hacía y el McJamis se desaparece. Ahí tengo, voy a jugar... ¿Cuál es el jueguito que acaba de...? World of Tanks. Ya regreso. Y se desapareció. Y regresa cinco minutos antes de que termine el directo. Ya pa, ya estoy de vuelta. No, no te perdono jamás. Pero sí, sí ranqueamos, que no te preocupes, estoy en posicionamiento todavía. que lo siento, sí, pero tendré que descargar todo mi odio en ti descargalo, a mí me gusta, a mí me gusta que me peguen sí, en guión bajo yamis dice parezco figura paterna guatemalteca. <laughs> me desaparezco 10 años. <laughs> Yo quiero jugar FIFA. En directo no hemos jugado FIFA desde que tengo el nuevo monitor, chiquis, porque no sé si, no sé cómo va a rendir. Eh. eh no te preocupes. Ahí está. Ahí está. Muchas Les conté que... Sí, les conté que Mariana me regaló una Alexa. Es una maravilla, mucha Va, en la noche, pues. Sí, en la noche. La noche es larga, chiquis. La noche es larga. Hay cosas más largas, pero la noche es larga. es parte de los mods, pero el lo dejo como parte de los Vengadores como Deadpool, porque es bien hot y siempre tiene algo chistoso que decir. ¿De, de quién hablas No... No ubico, no ubico, no, no conozco, desconozco. Pero sin el paps porque como chinga chiquis. Dejo no 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 sé quién no sé quién es vos desconozco vos desconozco la verdad no no saber vos no 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 sé no sé de quién hablas vos la verdad lo niega lo negaré por siempre por siempre Clip, saque clip, hermana. Saque clip y se lo manda y que llore y que sufra y que le salgan lágrimas de sangre por los ojos. Bueno, veamos. Yo estaba tan feliz girándome en el salón. Ay, el Harry. Pero sus miradas están prejuiciosas, me hicieron Riñón, ¿entiendes japonés? Maravilla, vos porque está esa cosa con los blancos raros. Vete, vamos a bajarle. Uy, ahí está. Creo que no está muy apagados. así que sé qué. Eh, qué es. A ver este. Uy, 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 ¿qué pasó? Dice Same Mi amor, same Te va a tener que volver el punto, mi amor ¿Por qué te lo voy a tener que devolver? Porque sos mod, mi amor No te puedo dar El VIP Rechazar no te puedo dar el VIP si sos mod, corazón. A menos que me estés queriendo decir otra cosa, vamos. A menos que me estés diciendo otra cosa y. si me, me va a doler. Me puse generoso. Les voy a devolver todos los textos de speech para que tengan más puntos. Dáselo a Draxler. Ah. Le voy a dar a Draxler. Se lo voy a dar a Draxler. Se lo ha ganado. La verdad, tienes razón. Ha estado. Siempre ha estado en el directo. Vamos a darle un VIP a Draxler. Bienvenido, Draxler, a los VIPs. Eh, Fede, bienvenido. Pasa adelante, pónganse como. You VIP eh. Te hice una pregunta. Espérate, ahorita lo leo. Ahorita la leo. Sí, so Uf, Solo puedo ir modo y si hago algo mal me bañas. No. No, no, no. Ya mandaste un pena la vez pasada. Vos el chomín me está decepcionando. A este lo he visto bueno. Estoy? Oh my god, ¿cómo estar? Le dice el Uber. Ven, pero es que eso, eso creo que es súper actuado. ¿En qué momento alguien va a gritar así en un sueño? Pérate, ¿Cómo alguien va a gritar así en un sueño? Oh my God, I'm so sorry, I just had a nightmare la droga, es imposible ¿Qué hiciste? Mi perro y yo al darnos cuenta de que la perra De la vecina está embarazada Ay, el perrito pinche Orange. ¿Qué pasó vos sea, al final? ¿En qué terminó? Estuvieron un chingui chingue con que lo querían hoy, vos. No. Ay, no, muchacho, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Esto es increíble, muchacho, no. No lo muchacho, puedo esto creer. Es increíble. Que no tanto que. Ah, lo del ¿Es equipo. Una broma? Lo del equipo ¿Es que estaban va a chingar que, que, que si teníamos al fuente o algo así, ¿no? Es una broma. Todavía puede hacerse más grande, ¿cierto? Harry. El Harry. Pero más querían Simona eso. Vos, pero. ¿Ese equipo quién se los dio? ¿Y por qué querían cosa de alimentación? Yo no entiendo, o sea, Fuente de Alimentación. ¿Por qué no tendrían ellos si ese equipo de ellos se les chingó o qué? Día uno intentando conquistar a la que me gusta. No está tan buenos. que milagro que estás aquí hoy? Paor, ya tengo varios jueves haciendo streams. Ya tenemos varios. Es el cliente, pero nosotros no tenemos. Lo que no sé en qué se quedó. Bueno, pero es que eso es lo que no entiendo yo. Si le dan ese tipo de equipo al cliente, ¿por qué no tienen? Uno. Y dos, qué chingados hizo el cliente su fuente de alimentación, se la arruinó o qué, vamos. Pero nosotros no ni nos estresemos vos que, que se que peleen, peleen con Paraguay. es que ya sabía solo, no quería hacerte sentir mal tranquilo. Ay, qué lindo, Pavor, qué lindo. Gracias por estar por aquí, vos, la verdad. Qué, qué bendición. Yo en FIFA 23 tengo el Hagen en suplentes. ¿Pero para qué, vos, Draxler? ¿Para qué? Yo sacando el pedazo de pan que se me cayó en el café. <laughs> no. ¿Quién saca el pedazo del pan así? 845, dice, viste ahora? Estoy más activo. Es cierto, ahora estás más activo, Pavor. Vos que eres VIP, ¿va? Vos que eres VIP. No es que esos esos son equipos de Orange, no nuestros. No nosotros solo llegamos a ver qué dice Ahora Orange. 845 dice aquí. Pero entonces eso es lo que yo si sí soy más activo. ¿Cómo, cómo así si sí soy más activo? Pero entonces no entiendo, si es un equipo de Orange, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Por qué por qué nos preguntaron a nosotros si teníamos esa pinche fuente? No tenemos nada que ver. No es un equipo que nosotros hayamos dado. Es porque están chingando. Uno oh. de nosotros es Barrio Fino, un tipo muy real. Una apuesta oh. que oh. ni te miremos, que te va a... Taquito. El oh, otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Calle gratito. Salvador quiero impresionarte. El chico de las poesías, atentamente tu servidor está bueno está bueno deja de alegar sí, es que Keila, puedes creer en el trabajo nos están nos chingan a nosotros por cosas que nada que ver pero nosotros somos los que tenemos que dar la cara la madre quiero tomar una foto a mi gato para explotar su belleza y recibir efecto femenino a cambio pero se escondió pa tienes que, que estar atento a las mujeres las mujeres caen ante los animales y, y no lo digo porque seas un animal, me refiero a que ante las mascotas. Y, y no me refiero a que seas doméstico, o sea, me estoy refiriendo a los gatos y a los perros. A eso me refiero. Eh, deja de ¿Sabes por mi qué nos preguntan? A nosotros andamos fumados. No puedo confirmar. Ni <laughs> tu gatito te queda. Hola, no te quiera. afecto. Bueno, pero que sea varón no quiere decir que no pueda dar afecto femenino. Si sí puede, si sí puede. Pinche, no, ¿qué? Piqué llevando a los niños al colegio? La radio. Es que tú, tú. <laughs> y es que son cosas que sí pueden pasar. Que <laughs> son cosas que sí pueden pasar. Y si en guión bajo yamis dice mira tus DMS por un segundo en stream, jaja. Eh. En, aquí en Discord no, no tengo nada ya me hubiera llegado ya me hubiera llegado a uno ah, OK mi pan y yo se le van a poner una partida después de insultarnos en siete idiomas ese viento es del perrito está buenísimo este ya lo habíamos visto a la bestia no te puedo sacar ni al cine sin que tú a bobo ¿Bala? te si te lo quito cho, a poquito cho, la música. A ver. Na un menino. Así es, va, menino. No, menino es Hoy niño. Estaba hablando con un cliente en portugués. Y no, mira que no me puse oh. el lente Y yo cantando la de Shakira y de frapa toda mierda. Y la doña cómo? ¿qué puta se está cantando? te dijo algo es eh, un, un gatino ay qué lindo está, está bellaco está bellaco pero sabes que está más bellaco pa tus fotos tus fotos en cueros um, vos se. así así te puso yo ¿Qué, qué chingados está cantando no te lo creo vos a mí también me ha pasado que a veces yo llamo y y la persona de call center está en su casa y se escucha eh, la violencia interfamiliar, se escuchan niños gritando. Gracias. Eh, o oh, perros ladrando, cosas así. ¿va? Nunca me ha pasado a escucharlos cantar, pero pero uno tiene que entender también, voz ni como uno fuera robot. <laughs> Qué mala onda. Yo te hubiera dejado cantar. A ver, penal. Se <coughs> me de todo un madre una loba como yo no está para tipos como tú uh, y la doña como que canta así tipo como cagándose de risa. risa vos no te lo creo man vos y Fede sabes que yo yo no me meto ni si yo no me meto a la cosa de de llamadas yo si me quieren hablar y les surge su servicio que me escriban por correo electrónico yo no me meto en llamadas después de que una chava me habló como que hablaba portugués Inglés masticado, no le entendía nada. Yo no entendía nada. Ya me di cuenta, ¿cómo te diste cuenta, Fede? Lo único que se queja porque no contesto es Telsius. Solo Telsius. De ahí nada más se queja. ¿Cómo te das cuenta? Era yo enojada. No, chiquis, yo esa vez fue así como, ay, señora, yo no le entiendo nada. ¿Qué está alegando? Luego me di cuenta que tengo. Dos horas. Dice, volví, tengo problemas con mi wifi, si me querés hacer descuento, con gusto me uno a la familia, tigo. Yo no puedo hacer descuentos, mi amorcito, yo no puedo. Y tengo dos horas que mandé correo y no me escalan el... ¿Y, y qué es? Y no me dan ni número de ticket. Obviamente en inglés masticado portuguesiño Hasta que le dije, disculpe, mira, ¿a ¿dónde mandó correo? Yo no veo nada en inglés, va también masticado, mi inglés masticado. Ni siquiera mandó correo a al, al, la dirección que era vos. Había mandado mal el correo y estaba llorando. Eh, saben ni qué día llamó Verizon para confirmar un enlace de Paraguay? ¿De dónde era? Ya no recuerdo, vos. Ya eso, eso ya fue hace bastante tiempo. Ya no, ah, Colombia. Era de Colombia. Eh, estaba legando un servicio en Colombia. De un servicio en Colombia. ¿Vos y, y entonces eso que llamó Verizon qué? Después... Llamaron a decir que no que habían llamado antes y que no habían recibido respuesta o algo así. Ay, ¿Cuál era? El penal. Ay, Dios. Este penal ni lo ven ustedes. Milagro, oh. soy mi tesoro. Todo mundo, milagro, milagro, chico, milagro, chico. Que ya llevo todo el año prendiendo el jueves. personaje tremendo en en buble <laughs> Bueno, pa Nosotros estamos atentos a las noticias Están desviando el tema, la verga Manden porno, manden porno Porno, la verga Este es lo que tiene el, el Mariana ¿va? Al finalizar sus videos Bien llamaron, pero se lo pasó al call center de Guate Pero vos en qué momento ah. te enteraste de eso entonces En qué momento te enteraste que yo no fui el que contesté ah. Y bueno, sí, me, me vale madre Yo le pregunté al same qué parte del No Por Le Gusta Elton Conch y su madre cuando hacen oh. Dale Estaba cansado, hermano, me estaba muriendo Qué, se está está... qué buen video Estaba dura la cosa ¿Por qué llamaron a las 5? Pero eso no contesta. ¿Cómo sabías vos? ¿Cómo sabías vos? El de Guate se quejó cuando vos entraste de turno. ¿Cómo sabías vos? Y no teniste vos entonces, pues, como no estás en la.? Ah, entonces sí se quejaron con vos en la mañana. Yo hago un meme de Sam, no la gracioso, Keila no Tu chiste es tan malo que. No es gracioso, no me reí. Tu chiste es tan malo que hubiera preferido que el chiste se me pasara por alto y dejaras de contarme el chiste. Para ser honesto, este es un intento horrible de tratarte ni una visita, ni un jeje, ni siquiera un sutil estallido de aire fuera de mi sofado. La ciencia dice que antes de reírte, tu cerebro prepara los músculos de tu cara, pero ni siquiera sentí la menor contracción. ¿La ni situación? siquiera sentí la menor contracción. Sí es Keyla. Que sí es Keila. Que Keila es exigente con los memes en el canal. Tremenda cagada. Menos... Sí, Tremenda sí? cagada. Menos 10 sobre 10 y Z, Z Z. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y COD. Drurivera 23 dice si ya nos dimos cuenta que estaba dura. Ja, ja. Mucha... Tremenda obra maestra, 2010 y god y el Sam. Vos peces Si somos cuates. Con el Sam. Aquí debiste haber puesto al streamer revelación. Al streamer revelación. Si vez... Sí que por fin acepto ser mi novio, mi alarma. Si alguna... Ay, la alarma. Ahora ochocientos dice Síc, ¿cuál es el plan de hoy? Eh, vamos a terminar de ver los memes, a dos minutos más, y vamos a ver la rosa de Guadalupe, luego Caso Cerrado, y luego vamos a ver cuánto tiempo nos queda. El ZEM reacciona a mis memes. A mis memes. Yo tengo un artista de Twitch, pero cuando es porno, ay, reaccionan. Cuando es porno, sí reaccionan, es cierto. cómo evitar una. No, no, no hay necesidad de entender. No hay necesidad de entender, Keila. No hay necesidad. Tutorial de cómo evitar un asalto siendo estudiante de astronomía. Mira el cancha, me Espérame, solo la tengo una maleta y casa, a Alex, mi por su bello extensible XDV. Se extiende el tiempo porque yo le hago un raid. Puta, ¿Cómo que torta y el chef le dio 10? El chef le dio 10, va. siempre me dice, "Tenés que a <laughs> TikTok porque ya se vino." ¿Quién se vino? ¿Y en dónde? ¡Boludo! ¡Siempre me comenta lo mismo! ¡Cierre el orto! Ya. Voy a hacer, empezar a hacer esto en mi vida. Ponce calvo. Voy a empezar a. Todo el tiempo que lo 8, vea, 6, le voy 7, a decir 5, a dónde están peinado. ¿Quién crees? ¿Quién cre No sé. Tú dime. Mira, acaban de desbloquearme. Una la costumbre la vez, que nunca vez, va a morir. Vamos a apoyar a TikTokers que se creen streamers cara sonriendo con ojos de corazón. ¿Estás hablando de Pablo Mas? Oh, sombró más? Ah, sombromás más, sombromás más, asombro más. Bueno, pero si quieren, no sombromás más. Me, me vale más. Ah, no, está hablando de Alex. Asombró. Mi... Ay, Dios. Eso está bueno para Ponce. De ahora en adelante, todos los días voy a decirle lo mismo al Ponce. Está en directo. 23, ¿Vos? Dice, oe, vos. Lástima que ya no estamos en la U. De oh. respeto. Lástima que ya no estamos en la U. No te preocupes, chicas, yo lo haré en el trabajo. Pues bien respetando. Pero papi, ya no me dijiste si, si. Me dice, por el rey. Consejos para entrar a un call center ser streamer. <laughs> consejos para entrar a un call center ser streamer. Oye, pa, calmado. Literalmente. Ay. Literalmente. Podría ser, podría ser. Empezas a comer mierda por ser streamer y no ganas nada de dinero, te metes en un call center. Ah, pues, Wicho, no me contestaste. Acepto la invitación de SIK para jugar reto, la afición del equipo contrario. Hay un minuto de silencio, me parece, y lo respetamos nosotros. Gabin. Este creo que lo habíamos visto. El güey que se apellida carrillo. Me loco cuando cuando me dice? Que soy el que te no había nada, y de ¡Desnuda! Y si te dejan, lleve... Qué maravilla Eso está. Esas. Esos soundtracks como me llegamos. ¿Dónde está el power? No hay nada tuyo vos, Paor. Puchi, que hay unos memes míos, ve. ¿me? Ni los vi. Hay uno de Ponce. Paora ah, sí, este. Este. Alejandra Carrillo. Se quitaba los tacones. Se sobaba, se acariciaba el tatuaje. Y se convertía en carro. El tilín de Paor, el tilín de Sik. Ah, este fue el que me habías enviado. Ah, es cierto. Pero ya te dije, papi, todo es cuestión de perspectiva. Si lo miras desde un ángulo distinto, tienen las mismas dimensiones. Recuerde, hay rico chocolate de. caliente. Buen día tengan todos. Daben donde puedo mandar a hacer chalecos. Sergio en bajo Si no es mucha molestia, podés mostrar el mono que hice a última hora va va puedo mandar a hacer chalecos de piel de motociclista se solicita muchacha para hacer tortillas aprovecha se vende vaca hembra hembra ay qué vergüenza vergüenza no a ah, la gran <laughs> Ve este, éste, recursos humanos. Este es el, este es el, este es el Recursos humanos. Lo sentimos. Su petición de vacaciones no pudo ser aprobada. Yo leyendo el correo desde el avión. <laughs> Fuimos. No, dice ese. Este, Yo entrando en al examen después de haber estudiado una hora antes. Mira, sencillo. Ser, te diría el lobo ese de ¿eh? Guate. Y este es un recordatorio de cómo se miraban los memes hace 10 años, ¿ve? ¿eh? A la gran justo en la columna justo en el nervio asiático hermano y a ver el último que mandó ah no está bien draxel ya, ya se vio todo ya se vio todo ya no hay dudas ya no hay dudas ya no hay quejas ahora sí mi el nervio, el nervio asiático. cae Cae malbus se viene la rosita así es pa así es como lo supo se llama mi cómplice este no me lo recomendó nadie. No, 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 perdón por el retraso. Sí me lo recomendó a alguien. YouTube. YouTube lo recomendó. pa. Ahora sí. Yo en el chat de la oficina mandé un sticker que decía: ¿Y los nudes? Chiquis. Sea dama. Sea damisela. Como está pidiendo nudes. Si mejor reaccionas a Luisito, comunica es mejor que la rosa. ¿Cómo vas a decir que no el sitio comunica mejor que la rosa? Por favor. Son cosas completamente distintas. La cagué y borraste el sticker. El chiquis loca será chiquis caliente. ¿Saben en qué estaba pensando? Voy por mi comida. Es hora de cenar, Keila. Es hora de cenar. Ve por tu comida. Y buen provecho. ¿No estás caliente vos, chiquis? Sí, sí, a ¿Y qué te contestaron? O nadie lo vio. Bueno, vamos a endulzar el café. Tiempo. Vamos a endulzar el café. Es esta escena. Ah, 845 dice, ya me aburrí de verte a ti no decir nada mientras miras los episodios de La Rosa y Caso Cerrado. ¡Wow, Paor! Mira, yo pensé que me amabas, pero ya me di cuenta que no. Que sos eres un interesado. Fresas, la mejor. Natala Rosita. Acuérdate que no sale ese Natala Rosita. Eh, Se cagaron de la risa. A me pasó una vez, chicas que... Habíamos mandado stickers de Skid en el grupo de WhatsApp y Skid me dijo que revisáramos una cosa y abrí mi WhatsApp y estaba el sticker de él. Fue fue una vergüenza. Ahora Pero hago más ser tu mod, solo digo, va. me da un derrame, vos. Ya no me dejo ocultarlos por sanidad mental. Lo tenía oculto, vos. Va, ¡Sí! caso cerrado. Pero antes del caso cerrado, antes de caso cerrado, voy a hacer esas 10 sentadillas porque si no. Me van a decir es miedo. Él se le baja el azúcar, se le baja el azúcar, ni siquiera insulina. La ballena, la ballena letona. Tranquilo, ahorita te hago las 10, vas a ver, mira, como como ver, como tomar agua, papi. Esto es fácil. Esto es fácil. Es que Luis Gu, Luis Gómez. La ballena letona. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Imagínate lo que te quieras imaginar, corazón. Es para ti. ¡Hostia! Dice el Fe. Fede. Fede. Tranquilo, Fe. Fede. Yo sé que puedo provocar ciertos sentimientos, pero hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Ya tendrán tiempo después para hacer manualidades. Pero después, después, ahorita no. Caso cerrado. Y luego nos va a quedar casi media hora de directo y no sé qué hacer en media hora. No sé qué hacer en media hora. ¿Qué hacemos en media hora después? ¿Qué hacemos en media hora? ¿Qué ha pasado con el ex? Con el ex. Fifita. No. Juego FIFA y me baja... Me baja dos viewers, ¿me? Te lo juro. Baja dos. Um, inteligente, gracias. Apuesta. Este no, eso es, te, te lo juro, baja dos. he dicho? Bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito, muchachos. La verdad que me preocupa el hecho de que se haya reiniciado como si nada. Ahora sí, Keila, estás por aquí, Chiquis, estás por acá. ¿Quién ganó? Eh, ganó él, ganó él. Eh, ¿Dónde está? Ver. ¿Quién gana la demanda? Elegir resultado. El... Ok, la chica sí está aquí. Ahora, Keila. Necesito Keila. Hemos encontrado al policía. Vendrá su cerebro. Entonces, what? No, 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 no. No. está es que estaba... Esta chava... Que está pidiendo alejamiento del chavo al, al que ella demandó. Que el chavo al que ella demandó... Eh, le estaba pidiendo que por favor se operara y que, y que se tratara el cáncer entonces prácticamente y ella ajá eso era prácticamente ella estaba pidiendo un alejamiento del chaval que ella demandó y el chaval que ella demandó él le está diciendo que no que, que, que el marido de ella la había lavado el coco y que habían cosas que no se recordaban bien bien fumado mira bien fumado mis puntos ya, ya lo pagué, ya pagué la apuesta. Está guapo pero tiene mujer. Es cierto, chiquis, tenés razón. Hala, the... ¿por qué ves así? Men, qué asco. O sea, el policía está mamadísimo, pero... Pero está bastante cholero. Olvídalo, no lo podemos mostrar en directo. Detective Peñanet. Peñates. No era Peñanetes. Yo recuerdo que era Peñanetes. Pasa, carnet. Ahora sí, pa. ¿Dónde, dónde está tu, tu perfil? Dios. ¿Qué? No. Peñates. Así era. Muchachos. Muchachos. Hemos encontrado a la persona más bella del directo: McJammis. Oh, shit. Ya encontraron el Instagram de policía. Ya, ya. Veo no casos cerrados de no que vio con mi mamá. Ufas, trufas, papi. Yo sí. Yo sí le doy. ¿Por qué con mascarilla? Con la... Así, así no se sé, mira. Hay que mantener el. La duda. English, Spanish. Mucha. ¿Qué más quieren? Que un hombre que te dice lávate sí, las manos, tu salud es prioridad. Dice, con en las otras, ¿CNTP? O sea, chiquis. Necesitas sí, sí, un hombre responsable. Tú te metes a su perfil y mirás una foto donde te dice y te recuerda que te tienes que lavar las manos. My Basics. Oh, shit, motherfucker. Pero quiero bajarle esto. 1.78. Ejercicio sometimes. Oh shit. In college. Oh. Tomo never <laughs> Pumo never. Estoy buscando una relación. Lo del be bebé. Lo ¿Qué es esto? ¿Por qué pregunta esto? Ese es McJammis. Es mi McJammis. Que About Me me sé el guión del piloto de Bob Esponja de Memo. ¿Cómo? ¿Quiero, ¿Quiero escucharlo? ¿Quiero escucharlo, por favor? Bestias, no lo recuerdo tan alto. Libra, museos, videojuegos, explorar nuevas ciudades, gatos. Excitante, la verdad. Ojito el pa. Soy zurdo, me gustan las arañas y amo el sushi. ¿Y esto qué es? En el chance. ¿Esto es en el trabajo, pa? Bad Bunny, Sports, Megadeth, The Weeknd, Calvin Harris, Los Enanitos Verdes oh o Dios, Poster de People. Milcia guión bajo ¿dice no es? No, ah, qué guapo. I am a real nerd. Vos, la verdad, creo que voy a terminar directo porque me estoy descontrolando. Estoy Estoy un poco prendido. ¿Qué es esto? esto? ¿Por qué vas a terminar? Porque me, me, me puse un poco caliente vos con esas fotos que vi en el Mucha de veras. Quiero ver anuncios. De veras. mira, se reinició el directo. Y u, chicas pero creo que fue Twitch. Busquemos Down Detector. En Down Detector. No está Twitch. Yo creo que fue Twitch, te lo prometo. Se cayó la BGP. Se cayó el peering. Se cayó el peering. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Cuatro reportes. Hace media hora nueve reportes, ahí está, cabal. Eso es, aquí se cayó. ¿ve? Video streaming, cabal. 56% de reportes se cayó esta porquería. Y la novia, ¿qué novia? Mi, mi novia. Eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, se sentía mal, se sentía mal, Fede. Ah, qué burrada. ¿Qué cosa? ¡Qué burrada, chiquis! Eres de rancho, bro. Yo, yo no. Aníbal, quizás, yo no. Yo no, yo no. Eh. Neto no habrá nada que ver con Mac James. la verdad es que. La verdad es que sí es cierto. Y ya que esas canes. <laughs> Fede, ella vive lejos, ella, ella vive a dos kilómetros y está, está un poquito mala de la rodilla. ¿Cómo va de la rodilla? Eh, fíjate que. Le pusieron un inmovilizador en la pierna. Entonces, no. Ponete que esto fuera la rodilla, la pierna. ¿va? Entonces, este movimiento de. Que hace la rodilla, no lo puede hacer porque lo tiene operada. Entonces, tiene un inmovilizador en toda la pierna. Que. Eh, no, o sea, recta la pierna a 180 grados. No la puede mover. Pues ahora que hacer. <laughs> Tranquilo, Después me desquito, después me desquito. Pero esa es la cosa, no puede mover la pierna, la tiene tiesa, tiesa. En una semana, en una semana eh, la van a graduar a 165 grados, entonces ya va a poder, poner, va a poder mover 35 grados la pierna y así. ¿Y la ha sido a ver? Sí, sí, ayer la fue a ver, ayer la fue a ver. Hoy la iba a ver, pero me dijo que se sentía un poquito mal y que mejor hiciera stream. Entonces por eso prendí directo. Pero ella lo fue a ver y mañana la voy a ver. Y se te la voy a poner así, por favor. A 180 grados, mi amor. Así de unos 70. De Estás joya. Um, ¿Cómo te ha tratado la vida vos? Ya te extrañamos por aquí. Ya nos hacías falta. Exocrica um, a 90 grados. O sea, poco a poco hasta llegar a 90 grados. Porque el inmovilizador eh, tiene limitantes de rangos de movimiento. Entonces, cuando, es, se, cuando deje mover a 165 grados un poquito. Y el un mes se lo van a grabar no, a ah, que lo pueda mover a 90 grados. Ya no me lees Pero si te estoy leyendo, corazón, te estoy leyendo, mi amor. Y a 180 grados dudo poder abrir las piernas. Cuando estaba en el karate te lo prometía, pero ahora. Ahora sí lo veo complicado. Ya, ya no puedo. Fotos. Y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Veamos, ¿quién está haciendo directo ahorita? ¿Quién está haciendo directo ahorita? Que me caiga bien. Ah. Um. Ay, no sé, no sé. Ya me da pereza hasta buscar gente siempre para hacer raids, el paps. Dale, babas. O sea, llevamos dos horas, 40 minutos haciendo el stream y el pub se pasa 20 minutos antes de terminar. Dale, babas. Dale. Pero allá en Pro Cruz, la toda, mi amor, yo me dejé a todos abiertos con mis skills. Sí, un fifita. Vos, Wicho, es que por experiencia te digo: vas a terminar el stream eh, en 20 minutos. Si, si abro FIFA, me bajan los viewers como a dos, vos. Te lo juro. Akiro. Akiro ya le hicimos la vez pasada. Bueno, la vez pasada fue a otro, pero. Pero una de las últimas ha sido Akiro. Necesitamos a alguien nuevo, a alguien fresco. A ver. Busquemos. Busquemos. Canales en directo. Pero que estén en Just Chatting. En español. Tus fotos. Canales en español. Vamos a bajar, vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Twitch? ¿Qué es esto, Twitch? Pregunto. ¿Qué es esto, Twitch? Es que de veras, vos. Es que de veras, vos. ¿Qué es esto, Twitch? ¿Estoy viendo Twitch ¿O estoy en Pornhub Men? Sin. García ¿Qué es a esto? 21, dice a Roland. Andate a la droga, vos. Mm. Qué fácil. Ya pues, cuídate, van. No, no voy a dar van porque son cosas que están aquí en Twitch, vos. Pero, men, te has puesto a pensar. Voy a aprender directo. Me voy a empezar a quitar la ropa. Y vamos a ganar dinero. No, hombre, no, es que de veras, que es increíble. Pero es que no se filtró ni en español. No se filtró en español. ¿o? No se filtró, tengo que regresar hasta arriba. Español. Español. ¿Qué pasa? Draxler bajo 19453 dice a mí me contó el duco que vos antes en Boxers hacías stream. No mames. Mira, pues. Ah, puta aquí, era aquí, mira. Ahí está. Ahora sí, bajamos, bajamos, bajamos. Um, 200 bits ya, cuidado, te aman... Y si luego conseguir después de la práctica, vos te tenés que, que dejar ir simio y ya después vas a aprendiendo a desenvolverte con las damas. ¿A quién le dijiste eso? Pone a las nenukis, hacerle reír a mi crush. Ah, ahí está, eso es lo que yo estaba buscando. Que alguien me dijera quién. ¿Me vamos a tu crush? Por favor, no me digas que no tiene mil viewers ¿Y ah, no, ¿eh? se vas a jugar FIFA cuando termines el stream? Eh, no sé, ahorita voy a ver... Ahorita voy a ver porque um, quiero rankearme en FIFA, vos. En eh, FIFA, en LOL. No por, chiquis, no estés pidiendo ver No por no saco no sacó China. Nicole. ¿Quién es Nicole T? Estoy seguro me va a salir una chichona, men. Conociendo cómo es aquel, estoy Tracks, seguro debajo, me va a salir una 9, chichona. 4, 5, 3, Oí lo que te el estoy diciendo. Te lo dije, abierta ¿no? Es increíble, ¿verdad?, cómo son ustedes. Rey de Alex, abierta. mi ya, dice. Garza las 21 dice ¿Qué? que. Sí, que yo también te dije a quien le hicieras reír. De... Que no me lees la gran puta. Mi amor estaba buscando, estaba buscando. ¡Ala sos un gran pajero! Acabo de ver. Acabo de ver si pusiste algún mensaje de a quién, de a quién hacerle raid y no pusiste nada, men. Ah, pero eso lo pusiste hace cuatro minutos. A low, pero al ya lo hicimos. Hello ya lo hicimos. Por aquí alguien me mandó a ¿alguien? alguien por privado. A ver. No te digo, pues. Es que es increíble, ¿verdad? Unt, 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 es unt, increíble unt, lo que unt, ustedes unt, hacen. Me dan tent. No puede ser, me dan tent. Ya no te pasas a los directos. Ya no te pasas a los directos. Te esfumas, te desapareces y apareces de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, me dan tent? Es guapa la chava, no te preocupes, la vamos a hacer raid a ella. ¿Por qué vamos a hacer raid a ella? Porque me mandaron dos chichonas que no necesitan raid. En cambio, ella tiene tres viewers. Decime si no le va a servir a que le hagamos un raid por lo menos de siete. No, pero no te renuncés de tu altura, Rey. ¿A quién le estás hablando Max a mis paronados? Eh, Lupe con peluca, te doy sexo, claro que sí. Dije, ¿y eso qué? No, pues que a Lowe ya lo hicimos. Cochinos, chiqui, no te hagas que vos también, a vos también te gusta. Me Medantend. Ya que jaleas. Eh, sí, ya, ya, ya nos vamos a ir. Vamos a rankear en, en League of Legends, creo yo. Me Medantén, pero hacemos stream los martes y los jueves. Más así que los martes y los jueves tenés. Clase a esta hora. A esta hora. A Brian. Brian Strong. Quiero ver. Quiero ver. Que a mí que me hicieron, no entiendo, no entiendo. Es que no estoy entiendo qué están hablando. Pero no de mujeres. ¿Ajá? ¿Ah? Chiquis, te gusta ver porno, pero no de mujeres, dijiste. Te gusta el porno gay. Chiquis, por favor. A ver. A Brian Strong le voy a dar follow y lo voy a dejar guardado para el próximo directo porque se si está haciendo un stream ahorita. Fijo, va a ser cuando yo, la próxima vez que yo esté. Entonces, ahí la vamos a hacer la próxima. ¿Por qué? Porque Fede, lo, Fede pidió primer, primero el, el raid a ella. Hola, nena, ya vine. Papi, ya casi nos vamos. Voy a, a parir un filtro de aceite en la Avenidas. Pobrecito en la veliras, muchas lo explotan. Lo explotan a la veliras. Andaba en ventana de mantenimiento. Andabas cagando. Andabas cagando. Está bien. Chiquis, no seas chocado, ¿No, no estés hablando de esas cosas aquí. vos. Veo los de la uca, son bien pinches gigantes y yo todo pulga, qué estás hablando vos y eso es más alto que yo. Pero Apple Juice, escucha lo que te digo, le voy a hacer raid a él la próxima semana. ¿Estés vos o no estés vos? Entonces FIFA o no FIFA. No, ya no vamos a ya no vamos a, a retirar, hermano. Lo que importa la personalidad. Le puedo hacer memes. Ahora <laughs> eh, le puedo a ver qué día jugamos LOL. Agregame. Agregame, creo En LOL. Ah, sí. Solo sí, Curiel. Así ve. Y estoy en LAN, creo yo. En LAN. Creo. No recuerdo. Pero eres un fraude, hombre araña. Sí, no recuerdo, pero con ese Nombre, yo te debería aparecer ¿Jugas LOL? Estamos empezando tres a jugar LOL Apple Juice, la el stream del martes Jugamos LOL con gente que estaba viendo El directo, entonces quizás El próximo martes podemos jugar LOL otra vez con gente Que esté Con gente que esté viendo el stream, estamos jugando con Viewers, podríamos volver a hacerlo Ahorita te agrego, a ver Apple Juice Ya, ya te lo mandé y ya me llegó la notificación de M-Cloak. Ahí está. Ya te acepté también. Estoy empezando a jugar otra vez porque yo me arranqué hace seis años, loco. Hace seis. LOL. No tengo el comando que la tengo que ponerlo. No debería ser ABM para el Cacti. Y no estaba NIG para hacerlo. <laughs> no está el de turno, pues. Um yo sigo a jugar FIFA Dale chiquis yo voy a ver si tengo con quién hacer dúo para arranquear y si no me meto al FIFA si no me meto al FIFA yo soy un cono pero las risas no faltan así me dicen todos y, to y la cosa es reírse la cosa es divertirse pasársela bien más que competir lo más que a oro va vos pero llegar a oro ya es algo, vos llegar a oro ya es ya es cosa seria la verdad Juego desde la season 2. Pero pues es que no sé. Yo, yo la verdad que ahorita no entiendo. Yo, yo fui bronce en la season 7 y fui plata en la season 8. ¿Y ahorita en qué season estamos? No sé qué season estamos ahorita. No, no me dice esto. En la 13. En la 13, Cloak. <laughs> Yo no te obligé a decirlo. te veo donde Porque no me lee ni me quiere cara cabreada. Papi, vos sos el que ni entra a los streams. Y el que dice, papi, tengo tareas Tengo tareas ¿Qué estás hablando? Te casaste y no conmigo. No, me iba a casar y después se fue toda la... Qué mentiroso, Mike. No le creas vos, no le creas, no se iba a casar. Si conoces a una chava que te quiere como sos, ya todo lo demás da igual. Porque viene tu personalidad que impactada. Y si vos pensás que eso es aburrido, hay chavas que prefieren eso y que son así. Sí, hay chavas que prefieren eh, para gustos colores, hermanos. Para gustos colores. En, en algún punto de su vida van a encontrar a alguien que coincide con todo lo que a ustedes les gustan. Si son más de estar en la casa, ver una película, hay personas que van a querer eso. Si les gusta salir más a la calle, comerse tacos de 3x15 en, en freijanes, hay gente, hay chavas que también les va a gustar eso. Pero, pero bueno, yo me voy a empezar a despedir. Eh, el día martes, jugamos otra vez, Lulcito. Probamos qué tal. Eh, no sé cuántos memes van a haber para el martes. Yo fui bronce en la season 11. Es lo mejor que, que hice jugando solo y, y no jugar diario. Es que esa es la cosa. O sea, uno no, no se dedica a eso, vamos. Entonces, si uno no se dedica a eso, eventualmente eh, sale. Lolcito conmigo, mano. Pero si ayer te dije, y me dijiste que ya no jugás. Pero sí, metete y jugamos. No quiero Lol. Un ratito, Draxler. Jugamos un ratito Lol. Jugamos otro ratito. Otro ratito. Podría Garzada, ser Howard's sí. Legacy. Dice, sí, Podría ser Howard's Legacy. Cara, dedo, corazón, y Draxler. Hacia arriba, cara, dedo, Los corazón, moderadores. Hacia arriba, cara, dedo, corazón, hacia <laughs> Los moderadores tienen que estar independientemente del juego, mi amor. Están por el canal, no por el juego. Por favor. Hermano, por favor, se lo quiere ganar, gáneselo. Um, así que, Luis Ricardo Gómez, gracias por esos bits que me, que me diste, gracias por esa suscripción. Y Same, gracias por esa suscripción de cuatro meses. Y Civil Singer8858, gracias por el follow al canal. Muchachos, fue un bonito stream, nos entretenimos, nos entretenimos, nos entretuvimos. El stream fue como que hubiéramos visto Canal 7 juntos. Pero, pero fue juntos. Eso es lo importante. Les mando un besito a todos ustedes en sus patas, en sus colitas. Que descansen, que os con los angelitos. Nos vemos el martes. Y pues ahorita vamos a saludar a, a esta femina.